En esta semana han dado comienzo las obras de rehabilitación del Pilar de San José, un proyecto con el que el Ayuntamiento dará por concluidas las actuaciones ejecutadas en la zona durante los últimos 4 años. Dado el estado de deterioro que presenta, con numerosas filtraciones y rotura de la red que lo abastece, se aprovechará su reconstrucción para levantar un pequeño templete. Este simulará el que en décadas atrás existía en la Plaza Amarilla, donde antiguamente se encontraba un abrevadero de ganado. En palabras del concejal de Obras, Fernando López, con esta actuación no solo se conseguirá mejorar el estado del Pilar, utilizado aún hoy en día por muchos vecinos, sino que también se ayudará a recuperar aquellos símbolos propios de nuestro pueblo. Bueno, pues afrontamos aquí otra obra del Plan Zupera, como ya se había anunciado repetidas veces, ¿no?, que era la remodelación, ¿no?, de lo que era el Pilar de San José. Como todo el mundo puede comprobar, el pilar está en bastante malas condiciones, porque está partido, el agua se le sale por todos lados, y entonces pues el Ayuntamiento, pues en una de las actuaciones, como he dicho, del Plan Zupera, pues está la remodelación de este pilar y del entorno de la plaza. Y bueno, no va a ser exactamente igual, no se va a hacer una réplica, pero se va a recordar bastante a lo que era el pilar que existió en la Plaza Amarilla, el pilar de San José, que existió desde el año 30, 1930, hasta último de los 60. Aquí en esta zona desde siempre ha habido pilares o abrevaderos, pues ya está documentado que en 1875 existía el Pilar de Amores. Pilar de Amores estaba situado en lo que hoy digamos que es la esquina de Angélica, la esquina entre Avenida de la Paz y la calle Antonio Machado. Después tuvo este pilar de San José, que todos nuestros mayores recuerdan, del año 30 al año a último de los 60. Después hubo un pequeño pilar al lado de este y el actual. El actual se encuentra en bastante malas condiciones, como he dicho antes, está partido, está el agua, como todo el mundo ha podido comprobar en estos últimos meses, se salía por todos lados, con el consiguiente deterioro y peligro para los viandantes y los usuarios. No podemos olvidar que aquí mucha gente recoge agua para su uso diario. Las obras, enmarcadas en el Plan Zupera, supondrán también la ampliación de la Plaza del Palmero, que pasará a englobar la isleta en la que actualmente se encuentra instalado este pilar. Con motivo de esta reorganización del espacio, se abrirá una nueva zona de acceso hacia el Callejón de la Mora, que permitirá la circulación de 2 vehículos en sentido opuesto. Las obras también contemplan la mejora de la calzada del Callejón de la Mora hasta la confluencia con calle Piedra del Averío. Totalmente terminado, ¿no?, lo que es el entorno de la Plaza Amarilla, con esta primera actuación que tuvimos en la Plaza Amarilla, esta segunda en la Plaza del Palmero, y con esta tercera, digamos, tercera fase, pues damos por concluida todas las actuaciones aquí. Creo que va a ser un resultado bastante llamativo, ¿no?, porque ya todo el entorno de la Plaza Amarilla va a estar bajo la misma línea arquitectónica. Bueno, pues ya no será una isleta, sino será una plazoleta. El pilar se desplazará un poco aquí apegado a lo que es la plaza del Palmero, y ahora el acceso al Callejón de la Mora será por el mismo sitio, será una calle de salida y entrada. Bueno, y concluirán las obras en esta zona con una rejilla que se va a hacer en la confluencia con la calle Piedra del Averío, la zona última del Callejón de la Mora, y la mejora de la calzada en todo lo que es el Callejón de la Mora, hasta la confluencia con la calle Piedra del Averío, dándose por concluido ya todas las obras. La inversión prevista para esta actuación es de un total de 66.354,69 euros, pertenecientes a la Diputación Provincial. Por último, insistir en que las obras previstas no solo traerán consigo mejoras en las infraestructuras en lo que a saneamiento, abastecimiento y pavimentación respecta, sino que también supondrán un embellecimiento del lugar, dándose por concluido el proyecto de reurbanización que en 2011 el Ayuntamiento emprendió y que desde entonces ha venido acometiendo en distintas fases. Desde el área de formación se comunica que ya pueden recoger sus diplomas a aquellos vecinos y vecinas que hayan superado con éxito el último curso impartido en la localidad sobre aplicador de productos fitosanitarios. Dicha acción formativa con carácter gratuito se celebró durante los días del 14 al 20 de octubre a cargo de la entidad UPA Sevilla. Un total de 17 personas han sido las que se han beneficiado de este curso. Los diplomas se encuentran a su disposición en las oficinas municipales del Ayuntamiento.
curso para potenciar el turismo ornitológico y de naturaleza en instalaciones rurales. Con carácter gratuito, el curso tendrá lugar en la vecina localidad de El Ronquillo durante los días 15 y 16 de diciembre en horario de 9 a 3 de la tarde. El objetivo, ofrecer información a los responsables o personal de los establecimientos rurales y entidades turísticas para que conozcan y sepan cómo potenciar dicha modalidad de turismo, incrementando así la calidad turística de estas instalaciones. El plazo de inscripción finaliza el 14 de diciembre. El número de plazas es limitado y se prevé una gran participación, por lo que se ruega se inscriban en el menor tiempo posible. Organiza ProDeTour, entrega de certificados de participación a los asistentes. Para inscribirse o solicitar más información pueden ponerse en contacto con el personal responsable a través del número de teléfono 955-718800 o en el correo electrónico info@algacon.es. Desde la Concejalía de Consumo y Comercio se informa a todos los vecinos y establecimientos hosteleros que durante las próximas semanas vayan a celebrar fiestas y cotillones con apertura al público en general, de que previamente deberán notificarlo y registrar sus solicitudes en el Ayuntamiento. Tal y como establece la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, la celebración de fiestas navideñas y cotillones deberán ponerse en conocimiento de las autoridades municipales. Para ello se encuentran a su disposición en las oficinas del Ayuntamiento los formularios pertinentes. Estos deberán registrarse debidamente cumplimentados del 15 al 19 de diciembre. Los agentes de la Policía Local supervisarán cada establecimiento donde se vayan a producir concentraciones de personas con el objetivo de garantizar que cumplen con las medidas mínimas de seguridad. Tras el indiscutible éxito de la cuarta ruta de la tapa, celebrada durante los pasados días 28, 29 y 30 de noviembre, la Concejalía de Consumo y Comercio da a conocer en esta semana el nombre del establecimiento ganador del concurso. Según la valoración de los clientes, el mesón La Colina repite como bar ganador de la ruta. Su tapa solomillo al brandy de almendras ha sido la opción mejor valorada con un 5,48, seguida de panecillo de pueblo relleno de magro ibérico con estofado de verduras del almacén con un 5,28 y selección de ibérico con setas de la hospedería con un 5,24. En cuanto a las cafeterías, el café con tarta rosada del medieval ha sido la propuesta mejor valorada. Recordar que únicamente se han validado aquellos votos que al menos hubieran pasado por 5 establecimientos hosteleros. Felicitar desde aquí a los propietarios del Mesón La Colina por su trabajo. Bueno, pues este año nuevamente ha vuelto a resultar ganadora la tapa de la que presentaba el Mesón La Colina, y desde aquí pues queremos aprovechar para felicitarlos y animarlos a que sigan apostando por esa cocina tradicional y a la vez innovadora que nos ofrece tapas tan exquisitas como las que nos han ofrecido hasta ahora mismo. Al igual que en ediciones anteriores, se procederá a la entrega del premio coincidiendo con la presentación del cartel de la quinta ruta de la tapa prevista para el mes de abril. Debido al cierre del comedor escolar en las vacaciones de Navidad, el Área de Bienestar Social trabaja ya en la apertura de un comedor que garantizará 3 comidas diarias de forma completamente gratuita a cerca de medio centenar de niños y niñas castilanqueños. Al igual que se hizo durante los meses de verano, este comedor funcionará en horario de 1:30 a 2:30 de la tarde, con la única salvedad de que se instalará en el hogar del pensionista. Dicho servicio se mantendrá para aquellos menores pertenecientes a los ciclos de infantil y primaria, cuya familia se encuentra en riesgo de exclusión social, según informes del Centro de Servicios Sociales. Van dirigidos a los niños del Plan SIGA, a los mismos niños que tiene incluido o tenía incluido el año pasado Educación, que lo sigue teniendo este año. Lo que pasa es que este año, por el motivo que nosotros desconocemos hasta el momento, Educación no está pasando ni los desayunos ni las meriendas, y nosotros pues durante las vacaciones de Navidad pues vamos a pasar también los desayunos y las meriendas. A ello ha añadido que el Ayuntamiento no puede permitir que la alimentación de estos menores se vea perjudicada por motivos vacacionales. Según comenta, el trabajo del equipo de gobierno es ofrecer recursos a aquellas familias que más lo necesitan. Bueno, esta decisión nos lleva por el mismo motivo que nos llevó este verano, que son niños que siguen siendo víctimas de una situación que ellos mismos no comprenden ni mucha gente comprendemos,
y se toma la determinación porque estos niños en vacaciones también tienen que comer. Además del menú del mediodía, los menores se llevarán a casa una bolsa con la merienda y el desayuno del día siguiente. Para la puesta en marcha de este servicio, el Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la obra social La Caixa, que ha destinado una partida presupuestaria de 3.450 euros para esta causa. La Caixa nos ha concedido una subvención de 3.450 euros para hacer frente a un comedor social. Entonces esto también nos lleva, junto con la aportación del Ayuntamiento, a poder hacer de nuevo lo que se hizo este verano. Este verano fue íntegro del Ayuntamiento y ahora pues tenemos el apoyo de la obra social. La cantidad restante para el mantenimiento de este comedor, que funcionará durante las vacaciones de Navidad, será aportación municipal. Que los menores no se conviertan en víctimas de esta crisis económica. Este es el objetivo de gran parte de las acciones que el Ayuntamiento, a través del Centro de Servicios Sociales, emprende cada año, dirigidas especialmente a aquellos colectivos más vulnerables y familias en riesgo de exclusión social. El reparto de alimentos, ropas o productos de primera necesidad son algunas de las tareas que se vienen realizando de forma periódica, a las que en este mes de diciembre se suma la tradicional campaña de entrega de juguetes a cargo del consistorio. Un total de 58 niños y niñas con edades entre 0 y 12 años serán los que reciban estos regalos. Van dirigidos a los niños que están dentro del plan de Cruz Roja. Son en un total de 48 niños y son de familias, por supuesto, que tienen pocos recursos económicos o ninguno. Entonces pensamos que estos niños, al igual que tienen otro tipo de necesidades, pues un juguete también es una necesidad para un niño. Entonces nosotros decidimos desde este punto de vista que ellos tienen derecho, igual que cualquier otra persona, a tener un juguete en esta fecha. La Concejalía de Bienestar Social citará a los padres y madres para proceder a su reparto durante la jornada del viernes 19 de diciembre. La Concejalía de Bienestar Social abre una nueva convocatoria para inscribirse en el programa Proyecto Ribete. Aquellos jóvenes que por algún motivo no registraran sus solicitudes en la convocatoria abierta durante el pasado mes de septiembre, ahora tendrán una nueva oportunidad. El plazo habilitado será de 2 días, pudiendo formalizar su inscripción el 15 y 16 de diciembre en el Centro de Servicios Sociales. Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: tener entre 17 y 25 años de edad, ser demandantes de empleo y encontrarse en posesión del título de graduado en ESO o ESA. Según las previsiones, las clases arrancarán a comienzos de 2015. La duración del curso será de 3 meses. Las plazas ofertadas son 15, teniendo derecho el alumnado a percibir una beca económica. La trabajadora social se encargará de baremar las solicitudes. Más información en el Centro de Servicios Sociales. Los pensionistas castiblanqueños se convertirán en los protagonistas de otra de las actividades que se incluyen dentro de la programación especial de fiesta, entre las que no puede faltar la tradicional chocolatada. En homenaje a la tercera edad, desde la Concejalía de Bienestar Social se han enviado invitaciones a todos los pensionistas mayores de 65 años empadronados en la localidad. La merienda a base de chocolate con churros y dulces caseros se celebrará el miércoles 17 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en el hogar del pensionista. A pesar de haberse enviado las invitaciones, será necesario que los que vayan a asistir confirmen su asistencia en las oficinas municipales por temas de organización antes del 15 de diciembre. Como cierre, tendrá lugar una nueva edición del Festival Flamenco de Navidad. Así, el área de cultura permitirá a nuestros mayores ser los primeros en disfrutar de las voces que este verano nos acompañarán con motivo del Festival Flamenco de Castiblanco durante nuestras fiestas patronales. La Navidad se acerca y nuestros vecinos y asociaciones les facilitan las compras propias de estas fechas con la celebración de una segunda edición del Mercadillo Vecinal. Con tintes propiamente navideños, la cita tendrá lugar este domingo, 14 de diciembre, en las instalaciones de la Plaza Amarilla. Más de una veintena de stands serán los que participen en esta ocasión, todos pertenecientes a vecinos y vecinas de la localidad.
Con apertura de 11 a 6 de la tarde, durante su visita al mercado podrán encontrar artículos de distinta índole, bien para su compra o intercambio, entre los que tendrán cabida juguetes, antigüedades, libros, películas, colecciones, ropa, artesanías, etc. Organizado por el Área de Participación Ciudadana en colaboración con las asociaciones vecinales, el mercado contará con atracciones infantiles, un tren turístico y un puesto de algodón de azúcar. Según ha comentado la concejala responsable del área, Milagros Fernández, quien ha invitado a todos los vecinos y vecinas a que este domingo aprovechen la celebración de este mercado para realizar sus compras navideñas, esta actividad surge con la única intención de compartir un espacio en el que se pueda vender o intercambiar aquello que ya no queremos ni usamos. La plataforma solidaria volverá a participar con una tómbola benéfica, cuyos fondos recaudados irán destinados a las familias necesitadas. Visita al Acuario de Sevilla. Informamos a todos los vecinos y vecinas que vayan a participar en el viaje al Acuario de Sevilla organizado por la Asociación La Vereda de que la salida será a las 3:30 del martes 16 de diciembre desde la Plaza Amarilla. Para cualquier información al respecto pueden ponerse en contacto con el personal responsable llamando al número de teléfono 680 70 82 26. Castilblanco cuenta con nuevos jóvenes parlamentarios. Este martes ha tenido lugar la presentación oficial de los nuevos jóvenes parlamentarios que se encargarán de representar al resto de sus compañeros ante el gobierno local. El primer teniente alcalde, José Manuel Carballar, fue el encargado de darles la bienvenida al ayuntamiento, institución que a partir de ahora podrán conocer en primera persona gracias a la oportunidad que la Diputación les brinda de participar activamente en la vida política castilblanqueña. Un programa que funciona muy bien, gracias a los monitores de la empresa gracias a los monitores que tienen ya una experiencia tremenda. ¿Cuántos años son los que...? Pues empezó el proyecto en 2004-2005. 2004-2005. Ya 10 años. Nosotros empezamos en el año 2008, y desde entonces, bueno, pues lo hemos tenido de manera consecutiva junto con otros programas. Y por supuesto, no solo por Parlamento Joven, sino por cada uno de los programas que gracias a la Diputación de Sevilla también hacemos para jóvenes y relacionados con el instituto y con el colegio. Es muy importante eso, que se hagan actividades conjuntas entre lo que es entre lo que son los centros educativos, ayuntamientos y todas aquellas instituciones y todos aquellos que quieran colaborar. Con el fin de hacer el programa más atractivo, esta edición traerá consigo nuevas iniciativas con las que se busca el compromiso y la implicación de los jóvenes para presentar alternativas que sirvan de mejora para la localidad. En este sentido, durante los primeros meses del programa, los jóvenes, en su totalidad pertenecientes a segundo curso de ESO, se encargarán de detectar cuáles son las necesidades más perentorias a nivel local. En base a ello, elaborarán un proyecto que deberán presentar ante la Diputación Provincial y que posteriormente se llevará a cabo por el propio alumnado antes de que finalice el curso escolar. Como cierra esta primera jornada de presentación, los 20 jóvenes parlamentarios recogieron sus credenciales como tales, haciendo público su compromiso a trabajar en beneficio del colectivo juvenil y sociedad castilblanqueña. Reunido en el municipio de Castilblanco de los Arroyos, Sevilla, el 9 de diciembre de 2014. Los aquí presentes parlamentarios elegidos por votación democrática se comprometen ante el señor alcalde y ante los presentes a representar de forma justa y responsable a todos los integrantes de nuestro pueblo, mirar por el bien colectivo del municipio y no el individual, trabajar duro para solucionar los problemas detectados, acudir a todas las actividades que no sea posible, tratando la mejora de la situación de mi pueblo. Ser un ejemplo de honestidad y perseverancia. Tener una actitud positiva y dialogante ante los conflictos. Que este discurso sea la prueba de nuestro compromiso y nuestra palabra el mejor reflejo de nuestra intención. Muy bien. Para finalizar, los nuevos jóvenes parlamentarios procedieron a hacerse la foto de grupo en la puerta del ayuntamiento.
El área de juventud pone a disposición de los jóvenes castiblanqueños un punto de información gratuito al que podrán dirigirse para elaborar currículos, informarse de convocatorias formativas y ayudas económicas destinadas especialmente a este colectivo, así como de ofertas de empleo. Instalado en la Casa de la Juventud, este punto mantendrá sus puertas abiertas lunes y miércoles de 10 a 2 de la tarde y martes, jueves y viernes de 4 a 8 de la tarde. Entre las personas responsables de este servicio también se encuentran vecinos pertenecientes al programa Emplea Joven, que durante los tres meses de su contrato desempeñarán tareas relacionadas con este área. La práctica deportiva se convierte en la primera opción de ocio para los más jóvenes. Varios años de trabajo por parte del Ayuntamiento promocionando actividades atractivas que incentiven a los más jóvenes a hacer deporte da sus frutos. Las escuelas deportivas municipales baten este año récord en cuanto al número de inscritos, habiéndose tenido que optar durante esta temporada por hacer un desdoble en el caso de algunos equipos de fútbol con la finalidad de optimizar los entrenamientos y ofrecer la oportunidad a todos los niños y niñas de participar en los encuentros disputados frente a otros equipos. Y es que tras la última campaña de captación realizada a comienzo de la temporada, en estos momentos nuestras escuelas deportivas municipales, en sus distintas modalidades, ya sean baloncesto, fútbol o voleibol, cuentan con un total de 135 inscritos, a los que hay que sumar la de fútbol sala y escuela de gimnasia rítmica. Datos que todos los vecinos y vecinas pueden comprobar con tan solo acercarse un día por las instalaciones deportivas municipales. La programación de este fin de semana será la siguiente. Escuela Municipal de Fútbol 7, sábado 13 de diciembre, octava jornada del Campeonato Provincial de Fútbol 7. Salida desde la Plaza Amarilla a las 9 menos cuarto. Estadio Municipal de Las Pajanosas, Escuela Municipal de Fútbol Las Pajanosas, frente a Castiblanco A. Categoría Prebenjamín, 10 de la mañana. Categoría Alevín, 11 de la mañana. Categoría Infantil, 12 del mediodía. Categoría Benjamín, 1 de la tarde. Ciudad Deportiva de Guillena, Guillena A frente a Castiblanco B. Categoría Alevín, 10 de la mañana. Categoría Benjamín, 11 de la mañana. Categoría Prebenjamín, 12 del mediodía. Escuelas Deportivas de Baloncesto y Voleibol, sábado 13 de diciembre, primera jornada de los Juegos Deportivos Provinciales en las modalidades de baloncesto y voleibol, con la siguiente programación: Pabellón Municipal de Castiblanco, baloncesto, Alevín Masculino, 10 de la mañana, Villaverde frente a Tocina, Benjamín Mixto, 10 de la mañana, Tocina frente a Castiblanco, Infantil Mixto, 11 de la mañana, Tocina frente a Castiblanco. Voleibol, Alevín Femenino, 10 de la mañana, Las Pajanosas A, Castiblanco. Cadete Femenino, 11 de la mañana, Burguillo, Castiblanco. En estos días se ha procedido al reparto de un total de 1.500 ejemplares de la revista que el Ayuntamiento ha publicado con el programa festivo cultural que durante estos días y con motivo de la Navidad se desarrollará en Castiblanco. Con la participación de asociaciones y vecinos, la revista incluye, además del programa de actividades, varias páginas con fotografías acerca de los eventos y fiestas que se han desarrollado a nivel local en los últimos meses. Dado que se trata de unas fechas destinadas al disfrute y convivencia vecinal, se han introducido varias felicitaciones a cargo de entidades y vecinos que han destacado por algún motivo en el último año. La Diputación de Sevilla es la que se ha encargado de la impresión de los ejemplares sin suponer ningún tipo de costes para las arcas municipales. Los ejemplares se encuentran a su disposición en las oficinas municipales. También pueden descargarse el programa de actividades de la página web municipal www.castiblancodelosarroyos.es. Castiblanco da la bienvenida a la Navidad y lo hace en toda regla. Desde el pasado domingo se puede visitar el Belén Municipal, que hasta el próximo 5 de enero mantendrá sus puertas abiertas en el Hogar del Pensionista. Unas instalaciones por las que, a lo largo de los últimos días, han pasado decenas de vecinos y vecinas con la intención de conocer el nacimiento de este año. La inauguración, que estuvo a cargo del alcalde Segundo Benítez y la concejala de festejos, Rosario Vázquez, contó con la participación del coro de pensionistas que han
animó el ambiente con un popurrí de villancicos, entre los que no faltaron los propios de las tierras castiblanqueñas, en los que se hacía alusión a nuestro pueblo. El alcalde aprovechó el acto para presentar la programación oficial de fiestas. Numerosas serán las actividades que se desarrollen a lo largo de los próximos días, en las que tendrán cabida tanto niños como mayores y que desde el Ayuntamiento se han organizado con ilusión, potenciando la convivencia vecinal. La entrada al Belén será de lunes a domingo en horario de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 8 y media, excepto los miércoles por la tarde, que permanecerá cerrado al público. Este sábado 13 de diciembre a las 8 y media el Teatro Municipal Miguel Fisá vuelve a abrir sus puertas, en esta ocasión para acoger un concierto flamenco. El cantaor Manuel Cástulo se convertirá en el protagonista de la noche. Nacido en Mairena del Alcor, se trata de un artista de corte clásico, voz natural y muy flamenca. Él se caracteriza por su variado repertorio, en el que se incluye un amplio abanico del cantejondo. Entre los premios otorgados a esta figura del panorama musical se encuentra el Concurso Nacional de Córdoba, Carmen Lourdes de Paterna, Concurso Benelux, Casa Vieja de Cádiz, etc. La concejala de Cultura, Rosario Vázquez, anima a todos los vecinos y visitantes aficionados al flamenco a que acudan al teatro y disfruten de este concierto que el Ayuntamiento incluye en su programación cultural. Según sus propias palabras, nuestro objetivo es llegar a todos los públicos, ya sean niños, jóvenes o mayores, con distintas inquietudes artísticas y culturales. Mientras la semana pasada nuestros espectadores fueron los más pequeños con la representación de una obra teatral infantil, en esta ocasión nos centramos en el público adulto, seguidor del flamenco, con esta propuesta de cantejondo. A partir de las 6 de la tarde y una vez clausurado el chocolate de los pensionistas, tendrá lugar el Festival Flamenco de Navidad, previsto para el próximo miércoles 17 de diciembre. A celebrar en el hogar del pensionista, este festival vendrá cargado de tintes navideños, para el que el Ayuntamiento ha contado con algunas de las voces más destacadas del panorama flamenco en estos momentos a nivel provincial, entre las que también se incluye la de nuestro vecino, el Kiki de Castilblanco. Además de él, durante esa tarde también nos visitarán Miguel Ortega, Celia Romero y Rocío Segura, todos ganadores de la Lámpara Minera en las ediciones de 2010, 11 y 2000 respectivamente. Al toque de la guitarra les acompañarán Manuel Herrera y Carlos El de Marucci. Entrada gratuita hasta completar aforo. Las actividades culturales prosiguen en el Teatro Municipal. Además del concierto flamenco previsto para el miércoles 17 de diciembre en el hogar del pensionista, la música clásica también estará presente durante las fiestas navideñas. Y es que, como marca la tradición, un año más, la Asociación Músico-Cultural Virgen de Gracia cerrará el 2014 con su particular concierto de Navidad. La fecha elegida para este año será el viernes 19 de diciembre a las 8 y media en el teatro. Durante su repertorio, en el que se incluirán temas navideños y villancicos, también cantará el coro de pensionistas. Entrada gratuita. Fiel cada año a su cita con nuestro pueblo, la exposición de fotografías antiguas inaugurará el próximo jueves 18 de diciembre a las 6 de la tarde una nueva edición. En su décimo año de vida, esta exposición volverá a recrear la vida social castiblanqueña a través de instantáneas cedidas por los mismos vecinos y vecinas. Perteneciente al Fondo Fotográfico de Fernando López, la muestra recoge en torno a unas 200 fotos, en cuyo recorrido por la historia el visitante podrá disfrutar de diversas escenas de la vida cotidiana, desde principios del siglo XIX hasta los años 80. Junto al Belén Municipal, esta exposición se mantendrá abierta en el hogar del pensionista hasta el próximo día 5 de enero. Su horario será de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 8 y media. Los miércoles por la tarde permanecerá cerrada al público. Desde aquí invitamos a todos los vecinos y visitantes a que acudan al acto de inauguración y disfruten de esta exposición, que a lo largo de sus 10 años de vida ha conseguido ser todo un éxito, llegándose a instaurar como una actividad obligatoria dentro de los actos propios de la Navidad.
De magia y un ambiente completamente navideño, se llenaba el pasado domingo las instalaciones cercanas a la Plaza Amarilla con motivo de la visita del cartero real a la localidad. Centenares de niños y niñas dieron la bienvenida a este paje real, que atendió todas las peticiones realizadas por los menores y que ahora se encargará de trasladar a los Reyes Magos. Organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia en su Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, un año más esta jornada festiva ha vuelto a ser todo un éxito, compartiendo escenario con la tradicional tómbola benéfica, cuyos fondos recaudados irán destinados a terminar el proyecto de restauración del Paso del Cristo, tal y como manifestó su hermano mayor, Juan Rubio. Tras esta visita, tan solo queda esperar para recibir a sus majestades de Oriente, que, como marca la tradición, el próximo 5 de enero llegarán a Castiblanco cargados de regalos para todos los niños y mayores que durante el último año se hayan portado bien. La cuenta atrás para que sus majestades de Oriente nos visiten ya ha comenzado. Castiblanco se prepara así para festejar la tarde-noche del 5 de enero, fecha en la que la cabalgata de los Reyes Magos recorrerán las principales calles de nuestro pueblo. Todo se encuentra a punto para la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, que durante su visita estarán acompañados en todo momento por un cortejo en el que participarán decenas de niños y niñas. Durante la reunión celebrada este martes a cargo de la concejala de festejos, Rosario Vázquez, se informó del número de carrozas que formarán parte de la cabalgata y la distribución de las mismas según las edades de los menores inscritos. Para poder ir junto a los tres Reyes Magos será necesario que los niños y niñas tengan al menos 6 años de edad. Las edades inferiores únicamente podrán ir en las carrozas del Belén Viviente o en la temática que este año la Asociación de Peñas Carnavalescas El Lavaero se encargará de decorar en colaboración con la Concejalía de Festejos. En un principio, y con la intención de no suponer nuevos gastos para la familia, los pajes que irán acompañando a Melchor, Gaspar y Baltasar repetirán vestuario. Aquellos padres y madres que no estuvieran presentes en la reunión, rogamos que se pongan en contacto con la concejala de festejos, ya que los próximos días se procederá a pedir los disfraces. El precio de los mismos oscilará entre los 11 y 13 euros. Cumpliendo con las tradiciones, el Ayuntamiento dio el pistoletazo de salida a la Navidad con la inauguración el pasado fin de semana del programa especial de fiestas. Entre las actividades propias de un fin de semana cargado de tintes navideños, también se incluía el encendido de la iluminación de Navidad. Luces de colores que dan un toque festivo a nuestras calles y que permanecerán encendidas hasta el próximo 6 de enero, coincidiendo con el cierre de la fiesta. Tras 4 años de austeridad en los que el equipo de gobierno ha optado por reducir el gasto en mayor medida en áreas como cultura y fiestas, en este 2014 se pueden apreciar iluminación en las calles de Castiblanco. De esta forma, el alcalde aludía a la inauguración del encendido navideño durante la apertura del Belén municipal el pasado domingo, manifestando que, actualmente, el consistorio puede hacer frente a los pagos más perentorios y destinar partidas presupuestarias a acciones sociales. Un total de 25 motivos son los que se han colocado, repartidos entre las calles principales y zonas de acceso al casco urbano. La fachada del consistorio también ha sido adornada con iluminación especial, así como las dos rotondas de la Cruz Alta, en las que se han plantado flores de Pascua.